Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda, en ese empeño de continuar propiciando la conversación, la comunicación de nuestro gobierno y de nuestro pueblo, tiene el placer de tener esta tarde en su emisión al viceprimer ministro y ministro de Economía de nuestro país, el compañero Alejandro Gil Fernández, con quien estaremos conversando esta tarde sobre los temas del desarrollo económico del país, especialmente las prioridades que para el 2020 tiene nuestra nación. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Randy. Saludos a nuestro pueblo, todos los televidentes y radiovidentes. Bueno, un placer tenerlo nuevamente acá en nuestra mesa redonda. Hay temas importantes que analizar. Tendremos una hora, quizás nos hiciera falta un día para hablar de todos los temas que hay en agenda, pero podemos acercarnos a algunos de los elementos que pueden brindar información importante para nuestro pueblo. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Sin dudas ha sido el 2019 un año de contexto internacional bien complicado para la economía, y Cuba no ha estado alejado de eso. Me gustaría comenzar preguntándole al ministro de Economía, que todos los días tiene que lidiar con ese asunto de cómo dirigir las escasas finanzas que tiene el país, el combustible que no siempre alcanza, cómo organizar ese encadenamiento de los diferentes sectores de la economía cubana y lidiar con las medidas del bloqueo que todos los días nos amenazan. ¿Qué significa no haber decrecido en un 2019 en el que, como ha dicho el presidente, nos tiraron a matar? Sí, Randy, tal y como planteas, nosotros consideramos que todo análisis que se haga de la economía, del funcionamiento de la economía cubana en el año 2019, tiene que ubicarse en el contexto en el cual hemos tenido que desenvolvernos. Como planteas, el año es un año muy tenso, un año que tuvimos sometido a un grupo de restricciones, tal y como nos vino alertando nuestro general de ejército, con el arreciamiento del cerco, del bloqueo contra Cuba, todas las medidas implementadas por el gobierno norteamericano para impedir en primera instancia el arribo de combustible, y en realidad a eso hemos tenido que sobreponernos. En un escenario además donde desde que inició el año tuvimos primero el tornado. Nosotros le decimos a los compañeros, el tornado no estaba en el plan. Pues cuando hicimos el plan de la economía a finales de 2018, que lo presentamos a la Asamblea Nacional, diseñamos un contexto en el cual se debería desempeñar la economía que no tenía presente lo que ha venido sucediendo después. Por eso defendemos el concepto de que el plan, más que una camisa de fuerza, es una apreciación, una previsión de los principales niveles de actividad alcanzando la economía, y que de una manera u otra nosotros tenemos que irnos ajustando a lo que va sucediendo en el contexto. Tuvimos en el mes de enero más de 8.000 afectaciones a la vivienda, tuvimos el arreciamiento del bloqueo con el título 3 y 4 de la ley Hilbert, nada de eso estaba previsto, aunque estamos viviendo hace más de 60 años en bloqueo. Pero la situación que hemos tenido que enfrentar en el año 2019 no es comparable con la de periodos anteriores. Desde el punto de vista del arrecimiento del bloqueo, las tensiones, la persecución del gobierno norteamericano por evitar e impedir que llegue combustible al país, sancionando a las compañías navieras, sancionando a las compañías de seguro, buscando por todas las vías que nosotros no podamos disponer de combustible, sin el cual la economía prácticamente no puede operar. Porque el combustible es imprescindible para el funcionamiento de la economía empresarial, para el transporte público, para la generación de electricidad. O sea que nosotros, una vez que teníamos diseñado de alguna manera cómo operar en el año 2019, hemos tenido que irnos ajustando un contexto de mucha más agresión económica para asfixiar la economía. Y en ese escenario, yo creo que lo hemos planteado, el no haber decrecido es un resultado meritorio. Es cierto que la economía requiere tasas de crecimiento superiores, pero, repito, tenemos que ubicarnos en el contexto en el cual esto lo logramos. Fíjate, en medio de estas restricciones,
se cumplieron muchos elementos, muchas cuestiones que son vitales para el país. Primero, se hicieron más de 40.000 viviendas. Se cumplió la política de la vivienda en su primer año. Se crearon condiciones para avanzar más en el 2020. Arribaron al país más de 4 millones de visitantes. A pesar de todas las presiones de bloqueo, más de 800.000 cruceristas perdimos. Exactamente. O sea, se ha venido, tuvimos un crecimiento de la actividad de comunicaciones, se siguió desarrollando la infraestructura de telecomunicaciones del país, llegamos a 6 millones de líneas de teléfonos celulares. Se mantuvo, si bien a principios de año tuvimos varios episodios de escasez en la oferta de determinados productos básicos, alimentos, sobre todo líneas de aseo a la población, aunque eso no es un problema totalmente resuelto, pero se logró estabilizar más la oferta a partir del segundo trimestre del año, y hemos mantenido, se pudo enfrentar el verano, como se vivió el verano en Cuba, con condiciones relativamente normales, se pudo enfrentar el fin de año con un nivel de oferta a la población. No se ha tenido que recurrir a los apagones, como se pronosticó con muchos de los que nada más que ven, vamos a decir, las manchas del sol, ¿no? Que no había que dar más alternativa, que íbamos hacia un segundo periodo especial. Nosotros siempre hemos tenido confianza en la capacidad de resistencia del pueblo, en encontrar alternativas para sobreponernos a la... Además se ha demostrado, para sobreponernos a las limitaciones. Y sí, consideramos que aún en medio de esas restricciones, nosotros hemos alcanzado un resultado que es un resultado que puede considerarse meritorio. Pudiéramos haber crecido más, para eso tenemos que resolver un grupo de problemas nuestros, pero no se puede dejar de considerar el bloqueo. El bloqueo ha estado presente ahí, arreciado, impidiendo que la economía pueda desenvolverse en un mejor entorno e imponiendo las limitaciones que hemos tenido incluso que paralizar algunas actividades, ralentizar algunas inversiones. O sea que la presencia del bloqueo ha sido muy recia en el año 2019 y no renunciamos nunca al crecimiento, no renunciamos nunca durante el transcurso del año en todos los análisis que se hicieron en el Consejo de Ministros, las indicaciones de nuestro presidente, nuestro general de ejército, nunca renunciamos, no nos dejamos vencer, y yo creo que el pueblo dio una respuesta que en realidad tiene un efecto económico y político en el país, y debemos que reconocer que ese resultado es un resultado, repito, meritorio. Sobre todo también teniendo en cuenta que muchas veces el impulso final a las producciones del país se da en el último trimestre del año, porque hay materias primas que van llegando en el transcurso del año y casi siempre hay un empujón en ese final, y el final esta vez fue el más duro, fue en el que menos combustible se pudo tener, fue en el que hubo que reajustar producciones, fue en el que hubo que cambiar horarios incluso de producción para el país. Nosotros venimos enfrentando una situación compleja con el combustible básicamente desde el mes de abril, o sea, más compleja, desde el mes de abril, que se complicó más, se arreció en septiembre. Y bueno, los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y lo que llevamos el mes de enero son meses en los cuales la búsqueda de alternativas ha sido la puerta de salida a la situación que hemos estado enfrentando, y bueno, hemos podido en ese sentido avanzar. Nosotros sí creemos que pudimos haber crecido más, y que obviamente tenemos que primero mirar hacia nuestras insuficiencias internas. Tenemos todavía muchas cuestiones por resolver en el funcionamiento de la economía, en eso estamos empeñados, también de eso nos referiremos, pero el costo del bloqueo estaba presente y afectando al pueblo. Eso es muy importante, Randy, porque en algunos escenarios a veces se plantea que el bloqueo es contra el gobierno. No. Si no viene combustible, ¿a quién afecta? ¿Qué hemos tenido que paralizar nosotros? Producciones agropecuarias, menos combustible para la campaña de frío, menos combustible para la zafra azucarera, menos combustible para el transporte público. ¿A quién afecta eso? Es una afectación directa al pueblo cubano. O sea, que la gran mentira de que el bloqueo es contra, las medidas son para afectar al gobierno y en favor del pueblo, ¿de qué pueblo? Si el pueblo cubano, los 11 millones y tantos de cubanos que vivimos aquí, estamos enfrentados a eso. Y no solamente el sector estatal, el sector estatal, el sector no estatal, el sector campesino, el sector cooperativo, todos los sectores están afectados, la inversión extranjera. O sea, todos de una manera o de otra estamos en este escenario económico desenvolviéndonos y todos tenemos que enfrentar las limitaciones adicionales que nos impone el bloqueo. Hablando de esa búsqueda de alternativas, de esas maneras de mirar, quizás más osadamente, lo que tenemos que hacer. El año pasado hubo un primer intento, una primera aproximación a una participación más colectiva en la conformación del plan de la economía. Sí, recuerdo que incluso lo hablamos acá en esta mesa redonda, usted lo explicaba cómo se había convocado a los colectivos laborales a participar de la elaboración del plan, que el plan surgiera de abajo y llegara hasta el Ministerio de Economía. Ayer usted, el presidente, otros ministros participaron en un intercambio con la CTC donde se habló de un segundo proceso, ahora mirar hacia el plan que ya está elaborado.
¿Qué valor real tienen este tipo de ejercicios previo a la conformación del plan? ¿Qué puede cambiar ahora un plan que ya está aprobado? ¿Qué puede hacer un colectivo laboral en esta discusión del plan ya adoptado por el país? ¿Cómo se puede entender eso que usted dice de que el plan no es una camisa de fuerza, sino un escenario sobre el que moverse? Sí, Hernández, muy, muy bien. Mira, estamos aquí en esta propia mesa redonda, agradecemos esa oportunidad. La idea sobre la cual concebimos la discusión del plan en la base del plan 2020, sin enmarcamientos específicos, buscando la forma de que se pudieran discutir, evaluar todas las potenciales reservas que tiene nuestro sector empresarial y presupuestado para disminuir gastos, ahorrar y producir más. Hay que decir que ese sistema nosotros consideramos que dio el resultado, no todo, pero así lo reconocimos cuando hablamos aquí. Dijimos que nada es perfecto, que es un primer paso en ese sentido y que poco a poco tenemos que, de manera gradual, ir avanzando en ese proceso. Pero sí consideramos que es un paso favorable, que creó condiciones más propicias para la discusión, el análisis desde la base productiva y en los intercambios que hemos tenido con la CTC, que está muy involucrada también en esta tarea de conjunto con nosotros, pues los análisis que hemos hecho redundan que debemos mantener esa estrategia perfeccionándola de cara a futuro. ¿De qué se trata ahora? Y fue parte de la importante reunión que se sostuvo ayer con los principales dirigentes de la CTC Nacional, dirigida por nuestro presidente. ¿De qué se trata ahora? De que una vez emitidos los principales niveles de actividad del plan de la economía, se pueda evaluar en cada colectivo laboral cómo garantizar el cumplimiento del plan. Porque el plan, por haberse emitido, no es garantía de que se cumpla. Nosotros lo que tenemos ahora en el plan, pudiéramos decir, para ilustrar de alguna manera, son intenciones. O sea, tenemos la intención o la previsión de exportar tanto. Tenemos la intención o la previsión de hacer tantas toneladas de tal producto o tantas unidades físicas del otro. Eso hay que concretarlo en 365 días. Y por lo tanto se trata ahora de no de reunirnos para ver qué no nos dieron, sino de reunirnos para ver con lo que nos dieron cómo podemos garantizar el cumplimiento de los niveles de actividad fundamentales que están en el plan e incluso hacer más. Que ahí yo aprovecho para puntualizar o ratificar el concepto que hemos defendido del ahorro. Porque siempre hemos dicho, hay que revisar el plan y hay que mantener permanentemente las medidas de ahorro. ¿Qué significa? No renunciar al nivel de actividad que está en el plan de la economía, utilizando más eficientemente los recursos de todo tipo. O sea, nosotros a veces para ilustrar esto decimos, no se puede aceptar que un compañero nos diga, hemos ahorrado 20 toneladas de diésel, de combustible, porque tomamos la decisión de paralizar la fábrica. Bueno, correcto. Si se toma la decisión, si hay que paralizar la fábrica, dejaremos de consumir 20 toneladas de combustible, pero no la hemos ahorrado. Nosotros ahorramos realmente combustible si la fábrica no se paraliza, continúa trabajando, produce, y en vez de consumir 20 toneladas de combustible, consumimos 15. Entonces podemos decir, hemos ahorrado 5 toneladas de combustible porque hemos alcanzado los niveles de actividad que teníamos previsto y en vez de consumir 20 toneladas, consumimos 15. Ese es el ahorro, las 5 toneladas, no las 20 toneladas que no consumimos porque no produjimos. Entonces esa es la discusión, esa es parte de la discusión que nosotros requerimos que se haga en la base y es muy importante la preparación de las administraciones. Las administraciones juegan en esto un papel fundamental. No puede ser que el administrador sea el primero que se apane en la asamblea con los trabajadores y diga que no está de acuerdo con el plan. El plan hay que defenderlo. Lo tienen que defender los trabajadores, pero la administración tiene que dar todos los elementos y tiene que dar todos los argumentos necesarios para encontrar las alternativas de solución de los problemas. También le decimos a los compañeros, no mires nunca para arriba. No puedes decir, me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, no tengo todos los elementos, no tengo todos los insumos. ¿Qué alternativa hay? ¿Qué alternativa hay que vas a hacer? Mirar para arriba. ¿Qué alternativa hay? Las alternativas no están arriba. Las alternativas están en el lugar donde estás trabajando. Por lo tanto, nunca preguntes, ¿qué alternativa aplico? Esa pregunta no se hace mirando para arriba. Esa pregunta se hace mirando para donde tú estás y para los lados. Buscando soluciones que permitan alcanzar. Eso es muy importante, esta discusión. Tenemos mucha confianza. Estamos tomando todas las medidas para prepararla bien
y el punto de partida es con lo que tiene el país, con lo que ha podido disponer el país, cómo nosotros podemos garantizar los niveles de actividad del plan de la economía, cumplir las exportaciones, cumplir todo lo que está vinculado con la circulación mercantil minorista y el encargo estatal, y garantizar que la economía mantenga una ligera, moderada tasa de crecimiento, que es lo que podemos aspirar en este contexto, o sea, mantener la estrategia de no decrecer y crecer en el entorno de un 1%. Es una visión objetiva de las potencialidades que tenemos y las posibilidades reales que tenemos de crecimiento en el 2020. Ayer el presidente decía algo importante, lo leía reflejado en los reportes de nuestros compañeros de la prensa, y era que necesitábamos cuadros, necesitábamos dirigentes que no esperaran a recibir orientaciones, sino que fueran capaces de crear, de sugerir, de buscar alternativas y de ser verdaderos líderes dentro de su colectivo. En eso pasa también esta circunstancia, ¿sí? Cuando menos recursos hay es cuando más hay que aplicar la creatividad, hay que aplicar el conocimiento, hay que aplicar la ciencia también, como era llamado varias veces. Ha insistido mucho en eso nuestro presidente, con toda razón. En la coyuntura actual se necesita gente que estén, primero, que estén embuidos de todo el esfuerzo que es necesario hacer, que tengan sensibilidad, que tengan la capacidad de conducir a los colectivos, que estén en condiciones de generar soluciones, no hacer informes justificando por qué no se cumplen las cosas, y mucho menos pedir más, porque lo que tenemos es lo que tenemos, y lo que hay que buscar la manera de identificar qué más podemos hacer y correr riesgos. Nosotros decimos, hay que correr riesgos. La economía no puede trabajarse sobre la base de riesgo cero. Riesgo cero no existe. Tenemos que buscar la manera de encontrar una fórmula más horizontal de conciliación en nuestro sector empresarial, eliminar un poco la verticalidad con la cual hemos venido, o se ha venido trabajando, incluso algunas concesiones que tenemos en el plan de la economía, las queremos transformar de cara ya al diseño del plan de 2021. Hay que buscar un poco más la conciliación horizontal en el sector empresarial, la conciliación territorial, la búsqueda de soluciones a nivel territorial, y ver de qué manera nosotros realmente logramos encontrar soluciones. Lo que requerimos son dirigentes que al nivel donde están le encuentren solución a los problemas, trabajen de conjunto con los colectivos laborales, pongan encima de la mesa los problemas que hay, pero también las potencialidades y las posibilidades reales de solución. Y se demuestra que se puede. Yo creo que el resultado del 2019 es una muestra de que se puede. Si incluso mejor, es una muestra de que aún podemos más. Ese es el empeño del que el país está ahora. Y sobre todo, a partir de que la concepción clara de que los recursos implican que hay que aprovecharlo mejor, pues están establecidas también las prioridades del plan 2020. De eso le propongo hablar en un segundo segmento de nuestra mesa redonda. Correcto. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemático estos encuentros, esta información, desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, los problemas más cardinales, los problemas más candentes, los problemas que más preocupan, los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él construyó este programa.
¿cuánto más no podríamos hacer sin ese bloqueo que tanto daño nos ha causado? Pero como ha dicho el presidente, ha dicho varias veces también usted, viceprimer ministro, lo importante no es lamentarnos de las circunstancias. Esa externa no la podemos cambiar. La nuestra hacia adentro, mirarnos hacia adentro, buscar soluciones hacia adentro, sí está en nuestras manos. Y ahí están establecidas las 12 prioridades que el Plan de la Economía del 2020 pues, prevé para impulsar la economía del país. Hay una que me parece muy importante y que ha sido motivación durante el 2019 y está hoy, no sé si es por orden esas 12 prioridades, pero al menos aparece como la primera en ese documento del plan 2020, que es el incremento y la diversificación de las exportaciones en el país y asegurar su cobro para tener finanzas frescas que utilizar en el país. En el 2019 se ha dicho que no se avanzó suficiente en ese objetivo. ¿Qué potencialidades tenemos que explotar en el ámbito de la exportación en el país? ¿Qué planes reales podemos potenciar en la economía cubana? ¿Hay algunos ejemplos positivos que se puedan poner de lo que se ha podido lograr aún en medio de estas circunstancias? Sí, Randy, muy bien. Mira, es verdad que no está por orden de prioridades, o sea, por orden de jerárquico, pudiéramos decir, pero bueno, cuando uno escribe las prioridades, la primera que escribe es la primera que está pensando. Eso. Y nosotros siempre hemos insistido en la importancia y imprescindible de crecer y diversificar las exportaciones. Es la única fuente genuina, real de ingreso que tiene la economía en divisas. La otra fuente de recursos son los créditos. Bien, los financiamientos, pero los financiamientos hay que pagarlos, no es un dinero regalado. Eso es un asunto que tenemos que tener siempre claro. Los déficits de ingresos por exportaciones no pueden de manera automática compensarse con financiamiento, porque esos financiamientos después requieren más ingresos por exportaciones para poderlos devolver. Entonces la base de todo es de cuánto ingreso en divisas disponemos para poderlos reasignar a los diferentes sectores de la economía. Y hemos hecho énfasis en la necesidad de incrementar los ingresos por exportaciones, tanto de las tradicionales, que las que más conocemos, el tabaco, el ron, la zafra, el níquel, etcétera, en la medida de lo posible, pues son exportaciones que tienen en algunos casos, en otros tenemos muchas posibilidades también de crecimiento. También se han consolidado algunos rubros como el miel, como el propio carbón vegetal, que ha exportado más de 50 millones de dólares. Y así poco a poco hemos ido avanzando en algo. Pero todavía el pensamiento, nosotros tenemos que resolver un problema también de la manera que tenemos de enfrentarnos a la solución de los problemas de la economía. Y prima todavía en nuestro criterio una mentalidad muy importadora, buscar la solución a los problemas en la importación, o plantear como primera alternativa, hay que importar tal cosa porque si no se puede producir esto otro. Y no le dedicamos mucho, el mismo tiempo, pudiéramos decir, a evaluar las potencialidades que tenemos para exportar. Y nosotros decimos que es un problema también que no podemos aspirar a dar grandes saltos, pero se puede ir poco a poco y creo que se demuestra. Yo voy a poner algunos ejemplos. Algunos ejemplos, mira. Para el año 2020 se ha podido incluir en el plan, por ejemplo, una empresa local en Santi Espíritu. La empresa de producciones varias de Santi Espíritu, hemos estado ahí, le mandamos saludos a los compañeros. Santi Espíritu, en producciones de colchones, en producciones de sábanas, con calidad, que tienen calidad exportable. Por ejemplo, hemos podido incluir en el plan del próximo año, de este año, perdón, 2020, para exportaciones, $1,517,000. Pongo un ejemplo. Y una pequeña empresa, un colectivo, las industrias locales varias de Pinar del Río, que recientemente aprobamos un esquema cerrado de financiamiento en el año 2019, se inscribieron en el plan $150,000 de exportación. Es un paso, pero se va generando una cultura, una potencialidad, y poco a poco usted va abriendo su espacio en un mercado, porque exportar no es fácil, tiene que tener una calidad del producto, tiene que tener un valor agregado. Pongo otro ejemplo, un proyecto de desarrollo local que tenemos en Ciudad de Ávila, de producción en el sistema de minindustria para jugos de frutas naturales. Hemos logrado inscribir en el plan 2020 $2,070,000 de exportaciones. Pequeñas industrias con pequeñas inversiones que se recuperan rápido a través de los ingresos en divisas que generan al país y al propio proyecto. El grupo empresarial Gardis, que es muy activo también, hemos estado ahí
también con los compañeros, con Unimoda, esto es el CAP de Matanzas, se inscribe en el plan de la economía para el próximo año $1,260,000. Ahora, ¿cuál es el concepto? Todas estas potencialidades que tenemos, que empiecen a dar los primeros pasos para incrementar o para exportar, nosotros, como ya informamos, entre las medidas para impulsar la economía, le hemos montado un esquema de financiamiento con una parte de la divisa que ingresan, la retienen, se quedan con ella, para poder garantizar el reaprovisionamiento. Y por eso es un ejemplo de lo que decimos, ir transitando de una planificación más vertical a una planificación más horizontal. Nuestra aspiración también durante el año 2020 es ir avanzando en un fomento de los proyectos de desarrollo local y que una parte de esta divisa se retenga para los propios proyectos, para su desarrollo, expansión y crecimiento, y otra parte se invierta en el propio territorio y se vayan encontrando soluciones territoriales a los problemas de la localidad. No puede depender todos los problemas del país, de cualquier problema, de cualquier localidad, de una asignación de financiamiento de la cuenta central. Hay que ir buscando las posibilidades de resolver con los recursos endógenos de los territorios y todo lo que tenga calidad exportable, que podamos producir competitivamente, hay que darle prioridad a la exportación. Hemos dicho incluso que hay que darle prioridad a la exportación habiendo aún de interna. O sea, no se exportan los excedentes. Ah. Eso es un tema que tenemos que tener claro y en los intercambios que hemos sostenido con los compañeros lo hemos siempre puntualizado. Usted no puede decir, no, yo tengo un producto que tiene calidad exportable, pero bueno, el problema es que tengo una demanda interna que no tengo la capacidad de suplirla y por lo tanto por eso no puedo exportar. No. Nosotros requerimos exportar aunque haya demanda, porque con esos ingresos tenemos que importar trigo, que no lo producimos en el país, hay que hacer pan. O sea que usted no exporta los excedentes, usted exporta lo que es capaz de producir competitivamente y puede colocar en los mercados internacionales a un precio que le cubra sus costos y que le dé una utilidad. Y con esos ingresos el país tiene que comprar otras cosas que no es capaz de producir eficientemente en el país. Yo creo que ahí está también, ministro, un cambio de la concepción, porque el propio comercio exterior es una actividad muy vertical, una actividad muy del ministerio, de la Cámara de Comercio. Ahora eso está yendo más a las provincias, más a los territorios. Incluso se ha transformado la estructura del Ministerio de Comercio Exterior en cuanto a la atención territorial, precisamente buscando cubrir el territorio nacional, y en las visitas del Consejo de Ministros a los territorios, esto es uno de los temas que le estamos dando prioridad. O sea, de lo primero que hay que hablar en las visitas es cuál es el potencial de exportación que hay, cuáles son los nuevos rubros exportables que se incorporan en la estrategia de la provincia, qué ingresos están dando. Y esas son las fuentes de solución de los problemas locales. Nosotros tenemos que ir transitando, cuando decimos que hay que ir transitando a una planificación más horizontal y a una conciliación más horizontal de los recursos disponibles y las demandas, a eso nos referimos. Hay que buscar todas las potencialidades de los territorios y ver cómo nosotros incrementamos poco a poco, pero no es poco hablar de $1,000,000 aquí, ni $2,000,000 allá. Esos millones van sumando y van resolviendo problemas. A veces nosotros tenemos una actividad parada por una cifra inferior a esta. Entonces, nada es despreciable y todo es la mentalidad, la necesidad, incorporar en nuestro actual sentido de la urgencia de que hay que exportar, hay que prepararse para competir en los mercados internacionales en lo que seamos capaces de producir con calidad y hay que abrirse esos espacios. Nosotros no podemos y tenemos que ir poco a poco. Ya nosotros para el año 2020 hemos previsto un crecimiento de las exportaciones de un 3,7% y hemos incorporado, como estos ejemplos, algunos rubros que son no tradicionales. Pero vuelvo al punto inicial, esto está en papeles, ¿eh? O sea que esto hay que concretarlo. O sea, estos son intenciones que hemos conciliado, que hay consenso de que se puede lograr. Hemos tratado, y pienso que lo hemos logrado, hacer un plan del próximo año objetivo en cuanto a los ingresos en divisas del país, cumplible, pero hay que esforzarse para cumplirlo porque no cae del cielo. Pero es un ejemplo de lo que se puede lograr. Empresas locales en Santo Espíritu, en Pinar del Río, en Ciudad de Ávila, en Matanza y en otras provincias, traje solo algunos ejemplos que ilustran las potencialidades, con la posibilidad, repito, de dejar esos ingresos en los propios proyectos para su reaprovisionamiento, expansión y desarrollo y crecimiento, incluso microinversiones que permitan mejorar la calidad de las producciones y elevar su competitividad, y en el fomento que estamos diseñando de los proyectos de desarrollo local, la posibilidad incluso de que la divisa que derrama, vamos a decir así, el proyecto pueda reinvertirse en cuestiones de interés social de los territorios. Que aparecen nuevas maneras también. Ayer hablábamos precisamente acá de los parques científicos tecnológicos, las empresas de interfase que tienen la capacidad también de importar y exportar, que antes no la tenían las universidades directamente. Esto va cambiando el panorama
también en general de la economía cubana, y hay que potenciar, como usted decía, todavía incluso en los rubros tradicionales hay potencialidades, como puede ser el propio tabaco. Yo le propongo ver un reportaje que desde Piedras del Río tenemos sobre el trabajo que se está haciendo en ese territorio por incrementar las exportaciones. La diversificación de las exportaciones fue uno de los temas que marcó la agenda económica. Destacaron el envío de un primer lote de ron El Valle hacia China y el retorno al mercado mundial de la pasta de guayaba, producción emblemática de la fábrica de conservas y vegetales La Conchita. Tabaco torcido, carbón vegetal, miel de abeja y langosta figuran entre los surtidos tradicionales que otorgaron dividendos y reconocimiento a esta región durante años. La provincia viene escalando la cantidad de rubros que tiene ya en su cartera. Ya este año combinamos con 28 rubros y sobrepasamos ya los 180 millones de pesos en moneda libremente convertible que se aportan en esas producciones fundamentales. En esa contribución a la economía es decisiva la producción de concentrados de plomo y zinc en la empresa minera del Caribe Mincar, entidad que en 2019 ingresó más de 131 millones de dólares. A la par, varios sectores avanzan en la búsqueda de nuevas capacidades y la consolidación de encadenamientos productivos a nivel territorial. Ello permite que la provincia trabaje en el fomento de alrededor de 60 rubros exportables. No todos tienen la posibilidad inmediata de exportarse, pero hoy sí podemos decir que de los 60 productos hay 37 que ya estamos logrando algunos envíos de exportación. Existen tres organismos que están en la avanzada: el Ministerio de la Agricultura, con la empresa Cubaquivir, con la Enrique Troncoso y con las empresas forestales, sobre todo Forestal Guanacabibi. En el caso de la industria local, que está subordinada al Consejo de la Administración, ya tiene más de 20 productos que ha logrado niveles de exportación. Ante el llamado de la dirección del país, el territorio tiene entre sus prioridades estrechar los vínculos con las comercializadoras, consolidar estrategias con la participación activa de los consejos de la administración municipales y elevar la eficiencia de la empresa estatal socialista para satisfacer la demanda interna y responder a las exigencias internacionales. A la vanguardia de las exportaciones agrícolas se encuentra el tabaco, cultivo que distingue a la provincia más occidental. Incrementar las ediciones de vitolas premium y las ventas en rama a partir de los excedentes de materia prima que no tienen utilidad en la industria del torcido es una de las vías para captar mayores ingresos. Otra de las prioridades que tiene el plan de la economía en el 2020 es disminuir la importación para la actividad turística, motor de la economía cubana, y aumentar la participación de la industria nacional. ¿Qué potencial tenemos, ministro, en ese empeño, en que el turismo cubano cada vez más se aprovisione de las producciones nacionales, que logremos pues potenciar ciertas industrias que son tributarias al turismo? ¿Y cuánto se avanzó en el propósito que usted anunciaba en el 2019 de financiar producciones nacionales, ya no solo para el turismo, sino para otros sectores de la industria, del propio comercio interior del país? ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuánto nos falta en ese sentido? A ver, Randy, para podernos explicar mejor en este tema, desde el punto de vista de las divisas, los dos fundamentales. Por una parte, incrementar las exportaciones para aumentar los ingresos, y por otra parte, disminuir las importaciones para disponer de más divisas para lo interno del país. Si las exportaciones, visto por un solo lado, incrementa las exportaciones, pero las importaciones tienen una dinámica superior de crecimiento que las exportaciones, sus reservas bajan. O sea, usted lo que hace es tener un saldo negativo, pudiéramos decir, desde el punto de vista de la dinámica de crecimiento. Entonces hay que combinar las dos estrategias. Nosotros tenemos que, por una parte, tener bien identificado y lograr un incremento gradual pero sostenido de nuestros ingresos por exportaciones, y trabajar, pudiéramos decir, con mayor en la disminución de componente importado que tiene hoy la economía, en los cuales tenemos potencial para trabajar en la disminución de las importaciones es el turismo. No es el único, pero es un sector en el cual obviamente hemos identificado un potencial. Uno de los problemas fundamentales que tenemos que resolver es que el turismo tiene una demanda, y la demanda del turismo no puede esperar a que el productor nacional
tenga financiamiento y tenga la capacidad de producir para venderle al turismo. O sea, si el productor nacional no tiene esa posibilidad en algún momento, el turismo tiene que importar. Nosotros no podemos prohibirle por decreto, por una resolución, al turismo que importe y obligarlo a que le compre al productor nacional. Tenemos que jugar en las reglas del juego que hacen competitivo a la producción nacional, y obviamente uno de los problemas que hemos tenido que enfrentar o que tuvimos que enfrentar en el 2019 es cómo hacerle llegar oportunamente el financiamiento al productor nacional. Porque lo que sí nos está pasando es que el turismo a veces tiene que importar lo que pudiéramos producir en el país. Entonces, ¿por qué no lo producimos? Por falta de financiamiento. Sin embargo, tenemos financiamiento porque lo tenemos que importar. El problema es la oportunidad y los canales, las vías para hacerle llegar ese financiamiento a la industria nacional, al productor nacional. Y ahí viene la reactivación de Finatur. Ahí entonces, ¿qué hicimos en el 2019? Bueno, reactivamos a Finatur financiera no bancaria, con la capacidad de hacer préstamos a la industria nacional con respaldo de liquidez en divisas para otorgar oportunamente esos financiamientos y que los productores nacionales reciban ese capital de trabajo, produzcan, vendan al turismo, y permitimos entonces que una parte de esas ventas que se hacen al turismo, con los mismos dólares que el turismo tiene previsto en el plan utilizar para importar, los utilice para pagar a la economía interna. O sea, es una combinación de varias estrategias. Tenemos a Finatur por una parte, que está en condiciones de hacer préstamos con respaldo de liquidez en moneda libremente convertible como capital de trabajo, y por otra parte también utilizar como fuente de repago de ese crédito de Finatur la propia divisa que el turismo genera y que tiene previsto utilizar en importaciones. ¿Por qué? Porque no lo vamos a utilizar en importaciones, la tenemos que drenar hacia el interno de la economía. Finatur en el año 2019 dio financiamiento por 12,9 millones de dólares. Hay algunas empresas, por ejemplo, Bravo, es una empresa que tiene producciones muy importantes para el turismo de productos cárnicos. Bravo recibió financiamiento a través de Finatur por 5,6 millones de dólares. Eso sustituye importaciones. Nosotros debemos seguir avanzando en esto. Nada de esto es una asignatura terminada. Uh-huh. Estos son pasos. Pero lo importante de los pasos es eso, es que usted da paso y sigue dando paso. Es no caminar para atrás, es caminar siempre para adelante. La estancia, por ejemplo, eso ha sido una queja de mucho tiempo. Lo sabemos que al turismo internacional le gusta el jugo de la estancia. Y muchas veces tenemos que importar jugo porque no tenemos los insumos para que la estancia produzca, una empresa nuestra. Entonces, bueno, a través de Finatur financiamos la estancia, 3,2 millones de dólares, con la posibilidad de proveer al turismo de jugo, evitar la importación. Pongo estos dos ejemplos, hay más. Tenemos prefinanciamientos a la industria nacional, por casi, para el plan 2020 tenemos previsto más de 40 millones de dólares de los propios financiamientos del turismo para prefinanciar la industria nacional, la industria ligera, la hidromecánica, la industria electrónica, desde el punto de vista de que pueda llegarle a tiempo el financiamiento para que pueda producir para el turismo. Y sobre esto debo decir además que nos satisface que hay un amplio consenso. O sea, hay un trabajo conjunto entre el turismo, o sea, el sector del turismo nuestro, y el sector de la industria y la agricultura. Tenemos que seguir avanzando. No, para nada digo que esto es un tema resuelto. Hay muchas cuestiones que tenemos que nosotros impulsar y resolver, pero las vías, los caminos, las carreteras para que se pueda el sector empresarial en función de tener acceso a la divisa y poder estar en condiciones de producir y proveer competitivamente el turismo, lo estamos creando. Y hemos dado pasos importantes en el 2019 que tienen ya un efecto. Para el 2020, por ejemplo, estamos planificando que Finatur entregue como mínimo 20 millones de dólares de prefinanciamiento a la industria nacional. Sí. Sería unos 7 millones más que lo que pudimos hacer en el 2019. Y eso es un mínimo, porque al turismo no le ponemos tampoco tope. Ojalá que vengan más turistas. Y que la actividad crezca, y si la actividad crece y tenemos más financiamiento, ponemos más financiamiento en la industria. Lo importante es alcanzar una dinámica de crecimiento del turismo que no vaya acompañada de que crezca al mismo ritmo o más las importaciones para satisfacer esa dinámica de crecimiento. O sea, si usted crece el número de visitantes, crece la ocupación de los hoteles, crece por lo tanto la demanda del turismo, y usted la satisface con más importaciones, la ganancia neta, pudiéramos decir que no poca, puede ser incluso que sea hasta negativa, porque si crece más la importación que el nivel de ingreso que genera, pues bueno, vuelve a drenar recursos hacia el exterior. O sea que la estrategia que nosotros tenemos con el turismo, obviamente, es
mantener, que apostar al crecimiento del turismo como sector motriz de la economía, pero acompañar ese crecimiento de una disminución de las importaciones. ¿Cómo? Preparando mejor nuestra industria nacional, sobre todo la agropecuaria y el plantel industrial del país, o sea, la industria siderurgica, ligera, electrónica, para estar en capacidad de proveer productos y servicios de calidad al turismo, porque a su vez todo esto se combina con la estrategia de incrementar la calidad del producto turístico cubano. O sea, no puede conducirnos el hecho de disminuir el componente importado a que disminuya la calidad, es lo contrario, es disminuir el componente importado y aumentar la calidad del producto turístico cubano. Y creemos que sí, que dimos algunos pasos en el 2019 que no son suficientes, vamos a incrementarlo en el 2020 y es una estrategia de continuidad en el desempeño económico del país. Ese empeño también pasa por la captación de capital extranjero. Uh-huh. Es una de las prioridades también que tiene el país. Y si esa inversión en capital extranjero va además dirigida a sectores estratégicos, como puede ser el del uso de las fuentes renovables de energía, pues tiene una importancia capital también para la economía cubana. Por eso, una de las noticias con las que el 2020 debe abrir para la economía cubana es la puesta en marcha de la bioeléctrica de Ciego de Ávila, la más grande del país, en el central Ciego Redondo. Y este reporte de Bernardo Espinosa nos acerca a esta importante inversión. La bioeléctrica gana espacios y alturas. Sus 5,5 hectáreas reflejan cuánto avanza la inversión por día. Se trabaja en la turbina y el generador, la planta de tratamiento de agua, la caldera número 1 con sus precipitadores electrostáticos y lo que es el sistema de alimentación de biomasa con marabú para poder comenzar a generar precisamente con una caldera a media capacidad la planta. Este proyecto con inversión extranjera ha enfrentado desde contingencias meteorológicas hasta obstáculos que provoca el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. Su cronograma fue rediseñado en lo que se conoce como plan de aceleración. Y la estrategia es de ir trabajando en aquellos objetos de obra que precisamente sean la ruta crítica para comenzar a generar con una caldera. Esta es la planta hidráulica totalmente terminada. Posee equipamientos de última generación, similares a los de industrias de países desarrollados. Tratar un agua del subsuelo y se va a llevar a un estado totalmente pura, que se va a ser utilizado en las carreteras. El proveedor y constructor de la República Popular China certifica cada elemento de la inversión. Nosotros tenemos un grupo especial para que controle calidad de obra. Hasta este momento todavía no tiene ningún problema de calidad. Operará las 24 horas ininterrumpidamente, 300 días como mínimo al año. Está diseñada para trabajar durante todo el periodo de zafra y fuera de zafra, en las condiciones más adversas, incluso de lluvia y demás, porque vamos a ir acumulando precisamente biomasa marabuse en áreas aledañas muy cerca para no interrumpir el proceso. Esto representa un ahorro sustancial de combustible fósil para el país, aproximadamente entre 70 y 75 mil toneladas de petróleo al año. El costo del proyecto es de 185 millones de dólares. Cuba pagará ese financiamiento con los ingresos que obtenga la empresa mixta por la venta de energía eléctrica al sistema nacional, elemento contenido en el plan de la economía, el repago de la deuda. En Ciro Redondo, Ciego de Ávila, Eric Llanes y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Inversión extranjera, inversión dentro del plan de la economía 2020, 12 mil millones de pesos, como se apuntaba en esa nota, y eso me lleva a una de las prioridades, o a dos de las prioridades
ministro, del Plan 2020. Uno es cómo encadenar efectivamente a la producción nacional con la inversión extranjera, y por el otro lado, la prioridad de perfeccionar la empresa estatal. Cómo seguir desatando los nudos, los que tanto habla el presidente, en la economía cubana y especialmente en la empresa estatal socialista. Bien, sobre la inversión extranjera, Randy, muy, muy breve. Sobre este tema nos hemos referido, elemento esencial de nuestro desarrollo. Estamos apostando en la inversión extranjera. Hay que decir que hay confianza en los inversionistas extranjeros en sentido general. En los últimos días, las cortes, bueno, se ha publicado la información sobre los fallos de las cortes con respecto a las demandas presentadas por la ley Gimbutu. Y en sentido general tenemos que reconocer que nosotros en la inversión extranjera hemos tenido apoyo de los inversionistas extranjeros, y seguimos apostando a eso, como lo hemos planteado. Es muy importante que nosotros creemos como estrategia económica para que la inversión extranjera se encadene productivamente con la economía nacional. Hemos dicho que no es lo mismo el beneficio, es la misma explicación del turismo, más o menos, ajustada a ese escenario. No es lo mismo el impacto positivo o el impacto en la economía de una inversión extranjera si los insumos que requiere para sus producciones los adquiere en el mercado nacional que si los importa. O sea, hay una diferencia. Y nosotros obviamente tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que nuestros productores nacionales estén en condiciones de venderle competitivamente productos y servicios a las empresas mixtas de inversión extranjera en el país. Y en ese sentido tenemos una estrategia, estamos dando paso. Es cierto que tenemos distorsiones del entorno monetario, eso lo sabemos, también en eso podemos hablar más adelante, ya estamos trabajando, pero aún en esas condiciones nosotros tenemos que dar paso en ese sentido, porque existen potencialidades reales de que el empresariado nacional aproveche más las demandas de las empresas mixtas radicadas en el país para sus producciones y servicios, y disminuir el componente importado de esas producciones y servicios. Pongo algunos ejemplos. El mismo caso que puso ahorita de Bravo, que es una empresa mixta que requiere materias primas cárnicas para sus producciones. Nosotros tenemos previsto para el plan 2020 que el grupo empresarial de la industria alimentaria le suministre 2.000 toneladas de Bravo de cortes especiales de carne de cerdo. Por ejemplo, no hay que importarla del extranjero, se pueden comprar en Cuba. Eso le agrega valor a nuestra industria nacional, le abre espacio, le genera empleo al país. O sea, ¿de qué manera? Y además nos obliga a ser más competitivos. Si tenemos que hacer algunas inversiones para mejorar la calidad de nuestras producciones, tenemos que hacerlas. Pero hay que competir y hay que estar en capacidad de aprovechar esa demanda que se genera en la economía interna nuestra cuando hay una inversión extranjera a la cual le podemos proveer determinados productos o servicios. También, por ejemplo, en el Mariel, hemos insistido mucho en nuestro empresariado de aprovechar las potencialidades que va dando ya la zona especial de desarrollo de Mariel, que se puso una información hace el cuarto día de nuestro pueblo. Ahí será recasado. Exacto, ya hay no solo infraestructura de carretera, hay un grupo de empresas que están demandando bienes y servicios. Por ejemplo, está la fábrica de pintura, esa fábrica de pintura tiene que comprar cubetas. ¿Por qué las vamos a importar? Vamos a buscar la manera que nosotros vamos a proveerle las cubetas para la pintura, algunas materias primas. Está la fábrica de picadillo. Ya esa fábrica de picadillo tiene un nivel de encadenamiento con la industria nacional en la adquisición de productos, materias primas. Y nosotros incluso hemos incentivado que los productores nacionales que venden a las entidades enclavadas en la zona especial de desarrollo de Mariel retengan el 50% de la liquidez para su reaprovisionamiento. Hemos tomado algunas medidas para ir avanzando gradualmente en nuestro contexto hacia una conducción más financiera de la economía y menos administrativa, y que el empresariado nuestro pueda obtener ingresos en divisas ya no solamente dependiendo de la cuenta de financiamiento central, no, si exporta te quedas con una parte de los ingresos en divisas, si le vendes al turismo algo que hoy el turismo importa, te quedas con una parte de los ingresos en divisas. ¿Es el tipo de la exportación? Si le vendes a la zona especial de desarrollo de Mariel algo que no hay que importar porque un proveedor nacional es capaz de suministrarlo, te quedas con una parte de los ingresos en divisa. ¿Para qué? Para tu reaprovisionamiento, para tu desarrollo. Estamos abriendo espacio, posibilidades de que las empresas puedan gestionar la divisa, al margen de que todavía hay una dependencia, y lo seguirá viendo, de la asignación de la cuenta de financiamiento central, pero vamos poco a poco, sin desconocer el contexto en el que estamos, porque hay que tomar en cuenta eso, avanzando en esa dirección. Y ahí cae también el perfeccionamiento de la empresa estatal. ¿Por dónde vamos? Bien, el presidente ha hecho mucho hincapié, incluso en los últimos días, también, y yo creo que, y nosotros pensamos
que el año 2020 debe ser un año de profundas transformaciones en la forma de gestión de la empresa estatal. No podemos parar ni en un extremo ni en el otro, Randy. O sea, no podemos decir, mientras la asignación de divisas esté centralizada en la cuenta de financiamiento central y las empresas no puedan libremente con los pesos cubanos o con los CUC comprar toda la divisa que les haga falta, no podrá haber autonomía de gestión. Ni podemos decir que hay que esperar a que todo esto se resuelva para que haya un poco más de autonomía de gestión. Nosotros ahora en este minuto no podemos dar el paso de centralizar la divisa y que las empresas la puedan comprar libremente. Tenemos que mantener un nivel de centralización para proteger las principales prioridades del país, que como hemos dicho no siempre son las que más dinero dan. Hay que proteger la salud, hay que proteger la educación, o sea, hay que buscar la manera de, esto no es una mentalidad economicista, nosotros somos un país socialista, respondemos por determinados estándares de calidad de vida de la población, que hay que asegurarlo siempre con prioridad. Pero aún en ese contexto, nosotros consideramos que hay muchas trabas innecesarias. Y tenemos que empezar incluso por evaluar el vínculo del sector empresarial estatal con el plan de la economía. Nos parece que estamos en condiciones de dar pasos en ese sentido y buscar la manera de que haya una mayor flexibilidad en cuanto al vínculo del sector empresarial con el plan de la economía, menos detallista, menos asignativo el plan desde el punto de vista de los recursos, y buscar la posibilidad de que haya más autogestión del sector empresarial en la una alternativa a sus demandas. Tenemos que crear condiciones en ese sentido. Y sí consideramos, hemos hecho evaluación incluso recientemente en instancia del Ministerio de Economía y Planificación de algunas propuestas que en ese sentido trabajaremos. Ya dimos algunos pasos para el plan 2020, disminuimos los indicadores de encargo estatal, disminuimos los indicadores directivos que emitimos para el sistema de gestión empresarial. Y vuelvo al punto que dije ahorita, hay que correr riesgo, Randy, y no todo sale bien de un golpe. No necesitamos directores de empresas, necesitamos empresarios. Necesitamos empresarios y nosotros tenemos que crear las condiciones para que los empresarios puedan también expresar y concretar su talento. Y muchas veces también, bueno, la asignación centralizada, que no es culpa de nadie, es realmente la manera en que hemos tenido que conducirnos. Incluso en este momento de más arreciamiento del bloqueo, nosotros hay algunas cuestiones que tenemos que mantener centralizadas, no queda otra alternativa, hay que dar respuesta a demandas que son muy prioritarias de la economía del país y de la sociedad, pero sí creemos que hay espacio para encontrar posibilidades de que la economía se gestione y el sector estatal se gestione de una manera más autónoma. Por ahí pasa también, de alguna manera, ministro, la interrelación que hoy a veces es un poco, podemos decir, no siempre buena en el nivel OSDE, empresa, unidad empresarial de base. Es decir, hay búsqueda también de perfeccionar esos mecanismos de interrelación en el sistema empresarial. Sí, tenemos que revisarlo todo. No podemos listar una sola causa, ni intentar dar más autonomía de gestión al sector empresarial estatal transformando estructuras o resolviendo un solo problema. Es una combinación de varios elementos e incluso de la preparación y capacitación de nuestros cuadros. Por eso vamos al punto que tanto insiste nuestro presidente, porque también es verdad que muchas veces, e incluso estas 28 medidas que se han aprobado este año para el sector empresarial, se reclama mucha autonomía, se reclama más posibilidades de autogestión, pero cuando tú empiezas a dar alguna facultad o facilidad, no se usan poco. O sea que nosotros tenemos que acompañar ese reclamo con la preparación real y la aversión al riesgo de nuestros empresarios. Y tenemos que crear condiciones más favorables para eso, porque de lo contrario no basta con que tú tengas la intención, incluso emitas normas jurídicas que flexibilicen algunos procesos, y después esa posibilidad que estás abriendo de que se tomen decisiones a niveles de base no se toma, o se siguen consultando cosas que están en la facultad de los niveles inferiores de dirección. Es nosotros estratégicamente en lo que es la gestión de la empresa estatal socialista y el desarrollo local, nosotros tenemos que lograr y alcanzar una transformación importante de fondo, no cosmética, de fondo en el transcurso del año 2020. Así nos lo ha indicado el presidente y así estamos trabajando y así lo cumpliremos. Hay retos estratégicos todavía que tiene la economía, es decir, se habla de prioridades, pero hay retos estratégicos como el tema del ordenamiento monetario y cambiario en el país, que es un asunto que gravita sobre toda la economía, y hay otras estrategias en las que se está trabajando. La urgencia de lidiar con la economía todos los días, imagino que es bien difícil para su ministerio, pero no podemos desdeñar lo importante por lo urgente. ¿Cómo se sigue pensando
ya no solo en el plan del 2020, sino en esa mirada que el país quiere dar hacia el 2030 más adelante. Sí, Randy, bueno, como dijo nuestro presidente, nos tiraron a matar y estamos vivos. Estar vivo significa muchas cosas. Significa que hemos resistido, que hemos llegado hasta aquí, que no renunciamos, o sea, que no nos conformamos solo con resistir. Tenemos que ocuparnos también de continuar avanzando en el desarrollo, y en ese sentido es nuestra responsabilidad, y así estamos organizando el trabajo del año 2020, combinar este manejo de urgencias diarias que tiene la economía, que hay que seguirle ocupa la atención y dedicarle tiempo, con la proyección estratégica. Y vamos a también avanzar considerablemente este año 2020 en el diseño, la conclusión de los trabajos que hemos iniciado, que están ya también en una fase determinada de avance del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030, con los sectores y ejes estratégicos y todos los trabajos que en ese sentido hay que hacer. Y parte de ello, obviamente, es el ordenamiento monetario del país, que también es una tarea de una gran envergadura, como se ha planteado, que está en fase avanzada de estudio, y que, bueno, permite o genera un contexto, un entorno monetario, financiero, más favorable para que tengan éxito las transformaciones que estamos diseñando. O sea que para nada nosotros hemos descuidado la proyección estratégica del país. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque es sobreponerse día a día a las presiones del bloqueo, sobreponerse día a día a todas las urgencias que hay que atender en la economía, y a su vez mantener, pudiéramos decir, la mente activa para encontrar cómo seguir avanzando en el desarrollo. Es una tarea que nos toca y que tenemos que desempeñar. En ese sentido hemos hecho incluso algunas transformaciones estructurales dentro del propio Ministerio de Economía y Planificación, y también es un propósito avanzar considerablemente en el año 2020 en la concreción de muchas de las ideas y de las estrategias que hemos planteado para el desarrollo económico del país. Cuando se mira este año, lo que se habla, lo que ha dicho la propia administración norteamericana, apenas finalizando el que viene, es que seguirán las presiones sobre Cuba, las medidas y las sanciones contra nuestro país. Por lo tanto, esa aspiración del 1%, que pudiera parecer modesto, aunque la región no va a crecer mucho más que eso, va a requerir de todas formas de mucha inteligencia y de mucha dedicación. Va a requerir, seguirán las presiones, de eso casi no tenemos duda, seguiremos imponiéndolo nosotros. Seguiremos enfrentándonos con éxito a las presiones del imperio, seguiremos buscando alternativas, no solo para resistir, sino para continuar desarrollando, y alcanzaremos seguramente en el año 2020 las metas que nos hemos propuesto. Para ello es imprescindible el trabajo unido, el vínculo que hemos identificado en todas las 12 prioridades entre la universidad, el sector empresarial, la transformación en la gestión de la empresa estatal, poner en práctica otras medidas que están aprobadas también y diseñadas en nuestro modelo económico, que tienen que ver con otras formas de propiedad, el incentivo también en algunas actividades del sector no estatal. O sea, toda esa combinación de cómo los cubanos nos unimos en los diferentes sectores y actores económicos para enfrentar con éxito y derrotar las presiones del gobierno norteamericano, forma parte de la estrategia económica que hemos diseñado para el año 2020. Será un año duro, un año tenso, un año de transformaciones importantes para la economía del país, pero a su vez también será un año de éxito, donde podemos demostrar que, como también dijo nuestro vicepresidente, no somos un hueso, somos un hueso duro de roer. No va a poder el imperio con nosotros, y lo volveremos a demostrar. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros esta tarde en la mesa redonda. Yo decía, nos hace falta un día porque los temas se me quedan aquí en la agenda, pero creo que es un buen inicio para lo mucho que tendremos que volver en el año a seguir hablando de economía. No será la última vez que lo tendremos por aquí a lo largo del año, y por supuesto estaremos ampliando temas en otras emisiones de nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias por abrir el camino de la presencia del ministro este año en nuestro programa, y a ustedes, por supuesto, los invitamos a que estén mañana de nuevo con nosotros en un importante tema, los símbolos patrios, mañana en debate sobre la mesa redonda. Nos despido con nuestras imágenes del día. Hoy en Francia se ha dado la cuarta jornada de movilización nacional contra la reforma de pensiones que propone el gobierno de ese país. Imágenes del día, muy buenas noches.